Por tanto, algo puede haber detrás de la decisión de Xavi con Dembélé mientras el francés está negociando con este grande de Europa. Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con Dembélé y vamos a ver cómo el francés está negociando con uno de los grandes de Europa. Vamos con los detalles y luego con nuestra opinión. El Bayern de Múnich quiere hacer un fichaje galáctico y está entre cuatro opciones: Ousmane Dembélé, Sadio Mané, Sebastián Haller y Joao Félix. Con el francés ya está negociando de cara al verano. Informa Sky Sports de que ya ha habido una reunión entre ambas partes ante la falta de acuerdo con el Barcelona para renovar su contrato, que vence este 30 de junio. Dembélé tiene experiencia en la Bundesliga de su paso por el Borussia Dortmund, equipo que lo vendió al Barcelona por unas cantidades estratosféricas. Xavi sigue confiando en su renovación, pero lo cierto es que sigue sin haber un acuerdo con Sissoko, su representante, y no parece que se vayan a retomar las negociaciones. La segunda mitad de la temporada de Dembélé ha sido bastante positiva en lo deportivo y el mosquito tiene ofertas del Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich, entre otros. Por tanto, Dembélé, que mientras está negociando con el Bayern en Barcelona, algo está pasando. Xavi, que no contó con él en Getafe, vamos a ver si hay algo ahí. Pero lo que tenemos claro es que Dembélé tiene un gran número de posibilidades de salir del Barcelona. Al parecer, las últimas informaciones decían que el francés quería seguir, pero su representante no. Curiosa la situación, el cliente tiene menos fuerza que el representante en este caso. Y vamos a ver cómo decimos qué pasó con Dembélé este último partido. Una de las grandes novedades de la alineación del Barcelona para enfrentar al Getafe este domingo por la penúltima jornada de la Liga Santander 2021-2022 fue la ausencia de Ousmane Dembélé, quien vio todo el partido desde el banquillo culé. El atacante francés venía siendo un titular indiscutible en la alineación de Xavi Hernández y además un gran referente en la ofensiva culé. Sin ir más allá, el pasado martes dio dos asistencias contra el Celta de Vigo. Ferran Torres salió como titular en el extremo derecho y volvió a dejar dudas. No está viviendo su mejor momento con el Barça, a pesar de que junto a Memphis Depay fue el único jugador del Barça que intentó generar cierto peligro, que se quedó en nada. En la segunda parte, Xavi hizo varios cambios y modificó prácticamente toda su línea de ataque, pero Dembélé se quedó en el banquillo y no vio minutos. Su decisión sorprendió, pues venía siendo un jugador indiscutible. De hecho, fue titular en 10 de los últimos partidos del Barça en la Liga y solo saltó desde el banco de suplentes contra el Mallorca, en la victoria apretada de los culés por el 2-1. No obstante, Xavi Hernández ha hablado al respecto y explicó su suplencia contra el conjunto madrileño. El egarense apuntó que apostó por Ferran sobre Dembélé por lo que ha visto en los últimos entrenamientos del Barça durante la semana, pero no se trata de un mensaje personal al francés, porque tampoco ha jugado a Adama Traoré. He decidido jugar con Ferran Torres por lo que veo durante la semana, porque Dembélé viene de un gran esfuerzo, por cómo juega el rival, tampoco ha jugado a Adama, sentenció. Mientras este domingo, en su cumpleaños número 25, Dembélé no ha jugado con el Barça. Su futuro continúa siendo una incógnita y el tiempo corre en contra de un cuadro azulgrana que quiere renovarle, pero que ve que su situación está muy estancada. No hay respuesta a la última oferta que le presentaron y cada vez son más los equipos que se suman a la puja por su traspaso como agente libre este verano. El Bayern de Múnich ha sido el último en sumarse como posible candidato a hacerse con sus servicios. Sky Sports informó que el francés está en la agenda del cuadro muniqués, que quiere reforzar su línea de ataque ante la posible salida de Robert Lewandowski. Si bien no sería el reemplazo del polaco, ven al internacional con Francia como una gran alternativa para jugar por la derecha y dar velocidad y desborde al equipo entrenado por Julian Nagelsmann. Por tanto, estancada la situación de un Dembélé que probablemente no renovará con el Barcelona. El que probablemente sí llegue es Robert Lewandowski, y es que en Can Barça hay una ilusión moderada por la posible llegada del crack polaco. Lewandowski marcó ante el Wolfsburgo su último gol con el Bayern de Múnich. El delantero polaco aseguró tras el partido que no va a ampliar el contrato, que vence en 2023. El Barcelona muy pendiente de ello. Probablemente hoy he jugado mi último partido con el Bayern. No voy a ampliar mi contrato con el Bayern, dijo el jugador de 33 años, que es objetivo del Barcelona.
Sin embargo, la situación sigue siendo complicada para los culés. Informa Bild de que Lewandowski podría salir del Bayern por 40 millones de euros, que no supone el principal problema para el club culé. El salario sería un punto importante en las negociaciones por su futuro. Pero Mundo Deportivo señala que el Barcelona tiene una ilusión bastante controlada por la realidad económica que sufren en el Camp Nou. Lo cierto es que cualquier otro pretendiente podría complicar las cosas y novias va a tener. En el Barcelona son conscientes de que no son la mejor opción económica para él de los mejores pagados del Bayern, pero tratan de engostosar hasta el final al futbolista polaco con un proyecto deportivo algo interesante. Vamos a ver ahora los emparejamientos ya definitivos de cara a la próxima Supercopa. Y es que tras la última jornada de Liga, ¿ha quedado todo definido? El Barcelona igualó como visitante 0-0 ante el Getafe y concretó su último objetivo de la temporada, el segundo lugar de la Liga. De esta manera, el conjunto culé certificó su presencia en la Supercopa de España la próxima temporada y dejó abierta la posibilidad de que se dispute un clásico en la final de la competición. Eso sí, primero tendrá que enfrentarse en las semifinales al Real Betis, que llega como el actual campeón de la Copa del Rey, mientras que la otra llave la definiría el Real Madrid como ganador de la Liga y el Valencia subcampeón de la Copa del Rey. Por lo tanto, el empate ante el Getafe y la igualdad a un gol en el Atlético del Madrid-Sevilla le dieron la oportunidad a los de Xavi Hernández de asegurar de forma anticipada su participación en este torneo. El Barça cumplió con los dos objetivos planteados por su entrenador, clasificarse para la próxima Champions League y ser subcampeón. Además de la importancia deportiva, también había un factor económico de peso en un momento en el que el Barcelona pasa por inconvenientes de tesorería. Los catalanes ingresarán casi 50 millones de euros por su presencia en la Champions, siempre y cuando lleguen a los cuartos de final de la competición y en la Supercopa. Por tanto, el Barcelona que se medirá al Real Betis, vamos a ver si puede pasar esta eliminatoria y se enfrentaría al ganador, como decimos, del Valencia Real Madrid. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a hablar de Sergio Busquets y el resumen que hizo y las sensaciones que le han quedado al canterano y capitán del Barcelona en esta recta final de temporada, tras quedarse el Barcelona en blanco en lo que se refiere a títulos. Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, reconoció que la sensación que le deja la temporada es mala al no poder pelear por títulos y se mostró esperanzado en que para el próximo curso se pueda hacer un equipo competitivo pese al handicap de la situación económica. El Barcelona empató sin goles en el Coliseum Alfonso Pérez y se aseguró la segunda plaza de la clasificación a falta de una jornada para acabar el campeonato. En la primera parte nos costó encontrar el último pase al jugar ellos con 5 atrás y en la segunda se vinieron más atrás. Tuvimos llegadas, pero todas sin peligro, dijo Busquets en declaraciones a Movistar Plus. A falta de una jornada para acabar la liga, el Barcelona empieza a despedir una temporada en la que no han ganado ni un solo título. Seguro que el entrenador y a la dirección deportiva tiene claro lo que hace falta, pero está el handicap de la situación económica. A partir de aquí, que trabajen lo mejor posible y se haga un equipo competitivo para pelear por todo, señaló. La sensación que me deja la temporada es mala. Somos el Barcelona. Hay que luchar por todos los títulos. Hay que estar en la pelea y dar mejor versión y mejor imagen. Todo va en conjunto. Esperemos que se haga lo mejor posible y luchemos por títulos la próxima temporada, concluyó. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!